Era la tarea. Responder con fuerza, con entusiasmo, en los momentos de la Eucaristía en los que hay la intervención de la comunidad. Si les digo el Señor esté con ustedes, ¿ustedes qué responden? No les entendí. El Señor esté con ustedes. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. No se quedaron. Otra vez. El Señor reciba de tus manos. A ver, todos al tiempo. Uno, dos, tres. Bueno, está. Ahí vamos. Cuando el sacerdote termina la oración, por Jesucristo nuestro Señor, ¿qué debemos responder? La paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Al final, después del Padre Nuestro, el Padre dice, Señor Jesucristo, no, dice, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué respondemos? No les entendí. Respondemos lo siguiente: tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Uno, dos, tres. Bueno, vamos a ver en esta celebración eucarística con toda la fe, pidiéndole al Espíritu Santo que nos siga acompañando, que nos siga animando, concediendo todos los dones necesarios para vivir una vida cristiana comprometida. Está vivo, Él está muerto, mi Dios está vivo, Él está muerto, mi Dios está vivo, Él
Él me está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Jesús es el que vive, alábalo que Él vive. Jesús es el que vive, alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Alábalo, alábalo, alábalo que Él vive. Oh, hay que nacer del agua. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer del Señor. Hermanas y hermanos, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Me alegra mucho saludarlos. Bienvenidos a la Eucaristía, ustedes aquí en el templo. Bienvenidos todos los hermanos y hermanas que van a participar allá desde las casas, desde las familias, a través del Canal 8 de Guanevisión y Digitel. Hoy es un día en la iglesia no solamente bonito, sino muy importante, muy significativo. El día de Pentecostés. El día, como lo decíamos anoche, los discípulos reunidos, esperando que Jesús cumpliera una promesa de enviarles su Espíritu Santo. Hay muchas personas, estudiosos, teólogos, biblistas, que dicen que el día de Pentecostés fue la inauguración oficial de la iglesia, porque ese día los discípulos dejaron el miedo, abrieron las puertas y empezaron abiertamente a predicar el Evangelio y se fueron por todo el mundo. Hoy vamos a colocar aquí nuestra intención personal, que el Espíritu de Dios, como lo veremos en la reflexión, sea quien nos acompañe, quien guíe nuestra vida y nuestro camino. Coloquemos en silencio nuestra intención personal. Y damos gracias a Dios por la vida de quienes cumplen años en este día. José Reyes Rife, Jorge Enrique Picón, Jessica Andrea Cetina Vargas, Lisandro Mayorga Morales, Blanca Castellanos, Nepomuceno Hernández Hernández, que Dios los cubra de mucha vida y salud. Damos gracias a Dios por la salud de José Álvarez. Gracias a Dios por la bendición y protección en el viaje de María Carolina Arias Jiménez. Y damos gracias a Dios por la salud de Euclides Guevara. Encomendamos la salud de Yurledison Cote Blanco en España, de Anabel Blanco de Cote. Y encomendamos la cirugía y salud de Héctor Riaño Padilla. La cirugía y salud de Ruby Elena Ochoa. Y la cirugía y salud de Aura Angarita Palomino. A la Virgen de Chiquinquirá encomendamos la salud de Fidel Cetina Ramírez. Al Santísimo encomendamos la salud de Claudia Cediel Palomino y su familia. Al Señor de los Milagros, la salud de Luz Adriana Jaimes y su bebé. Le pedimos al Señor salud, bendición y protección para Belisario Contreras Rivera, para la familia Ramos Silva, para Simón Oscar Rodel Arrieta. Y oramos por nuestros amigos y familiares difuntos: Luis Hernando Martínez Mendoza, Zaira Torres Reátiga, Carlos Julio Oviedo Saavedra, Orfelina Mantilla Sarmiento, Rosemary Sánchez López, Miguel Ángel Albornoz Jaimes, Adelaida Sánchez de Martínez, Alcira Vargas de Alonso, Wilson Chaparro Puerto, Iván Darío Silva, Hortensia y Pablo Emilio Mantilla, los padres Gabriel Díaz, Gustavo Vélez y Emilio Zuluaga, que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor, siempre agradecidos
por toda su luz, su bendición en nuestra vida, pero reconociendo también nuestras fallas y nuestros errores. Pidamos perdón y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, ten piedad. Todos. Perdón, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Perdón, Señor, ten piedad. Perdón, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda tu iglesia en todo pueblo y nación. Derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra, y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venido de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oían hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces,
¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Quito y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos, también hay cretenses y árabes, y cada uno los oíamos hablar de la grandeza de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retira el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidades de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra a todos en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo es el cuerpo. Es uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos, libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entras al fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que torce el sendero. Repara tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. El Espíritu Divino que a la tierra que sonrió como viento huracanado, como fuego abrasador, septiforme don del cielo y consuelo en la aflicción, poder renovador. Todos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito, que esté siempre con ustedes. El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará al Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, cuando usted va a comprar, por ejemplo, una moto o un carro, una camioneta, un camión, un vehículo, hay una cosa que a usted le interesa además del precio, y es la potencia, la capacidad, el poder que tiene ese aparato. Usted va a comprar un carro y dice: oiga, pero ¿tiene buena fuerza? Es que yo lo necesito para ir a tal parte. ¿Será que esto sí sube? ¿Será que esto sí aguanta? Y usted pregunta: ¿cuál es la capacidad? ¿Cuál es el poder, la fuerza del aparato? Usted va a comprar un celular y a usted le interesa la capacidad que tiene el aparato. Que si coge buena señal, que qué tanta cosa puede guardar en los archivos. Y así son todas las cosas que ustedes y yo compramos. Nos interesa saber, pero esto sí es bueno, pero esto sí tiene fuerza, pero esto sí tiene valor, esto sí tiene poder. Eso que en las máquinas y en los aparatos se llama capacidad, se llama poder, se llama fuerza, en el ser humano se llama espíritu. Por eso a usted un amigo llega y le dice: oiga, mano, le cuento que voy a montar una empresa, voy a montar un negocio de tal cosa. Y usted le dice: no, usted no tiene espíritu para eso. Cuando le dice usted no tiene espíritu para eso, le dice: usted no tiene esa capacidad, usted no tiene fuerza, poder para eso. Yo recuerdo cuando empecé hace 30 años a ser sacerdote, el primer oficio que me pusieron era promotor vocacional, era decir, promover entre los jóvenes en los colegios la vocación al sacerdocio. Y entonces yo tenía la sede en Bogotá y de ahí me repartía cada fin de semana para un pueblo de Boyacá, Huila, Tolima, Cundinamarca o Caquetá. Todos los fines de semana. Y yo me iba para la iglesia del pueblo ese fin de semana, ya hablaba en las misas y el lunes visitaba el colegio y regresaba los martes a Bogotá. Un día fui a un pueblo de Cundinamarca, que no lo voy a nombrar porque no sabe uno si allá haya una persona de ese pueblo. Muy lindo, un pueblo turístico de Cundinamarca. Y estaba ya todo el fin de semana y ya como en la misa, yo llegaba desde el sábado, en una de las misas de la tarde del domingo llegó una señora muy bien vestida, muy bien hablada. Y entonces esperó que pasara la misa y me dijo: padre, ¿usted es el misionero? Le dije: sí, señora. Dijo: ay, padre, es que a mí me parece muy lindo lo que usted está haciendo, promoviendo entre los jóvenes que quieran ser sacerdotes. Es que yo tengo un hijo, padre. Él tiene 18 años, está terminando bachillerato este año aquí en el colegio del pueblo. Pero padre, ese muchacho, él es muy raro, él no sale. No hay poder humano que lo haga salir de la casa. Él se mantiene encerrado y nosotros hacemos paseos, vamos a reuniones con la familia, él no va.
A él no le gusta nada de eso cuando nos reunimos a tomar onces y a contar chistes. No, él es serio a toda hora. Serio, ese muchacho no se ríe por nada. No le gusta salir, no le gusta hablar. Padre, yo creo que él está es para ser sacerdote. Yo miré a esta señora decía, mandés. Boba, es que... Le dije, oiga, ¿usted quién le dijo que para uno ser sacerdote tenía que ser bobo? La señora me miró así, me dijo, ¿por qué me dice eso, padre? Y dice, porque usted, perdóneme, pero usted lo que tiene es un hijo bobo. Si uno para ser sacerdote necesita espíritu, lo que más necesita un sacerdote es eso, capacidad de hablar, de mirar a la gente, de sonreír, de acercarse al Señor. Él no tiene espíritu para ser cura. Ay, será, padre. Y muchas veces, inclusive, ustedes y yo lo referimos a la cara y uno dice, oiga, es que ese sí tiene cara de cura. Oiga, es que ese no, eso no tiene cara de eso. ¿A qué nos referimos? Al espíritu. Pues eso que en una máquina se llama capacidad, se llama fuerza, se llama poder. Eso que en una persona es igual y nosotros lo referimos al espíritu, en Dios se llama el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Usted de una vez se imagina una palomita, porque así lo describe la Biblia. El Espíritu Santo es el poder, la fuerza, la capacidad, el valor de Dios. Y se llama santo porque es el del santo, el espíritu del santo de los santos, el que todo es santo, que es Dios. Y eso es así de sencillo. Ah, no, si usted se va a la teología, eso la teología le da definiciones por allá enredadas del Espíritu Santo, en la tercera persona de la Santísima Trinidad consustancial al Padre. Eso todo es verdad. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se entiende? Entiéndalo de esta manera facilita. Eso que usted tiene allá adentro, que lo motiva, que lo optimiza, que lo entusiasma, que le da talento, que lo hace capaz, eso se llama espíritu. En Dios, ese es el Espíritu Santo. Por eso sin el Espíritu Santo no se hace nada. Y usted lee la palabra de Dios y en el comienzo, al comienzo del Génesis dice, al comienzo cuando todo era caos, el Espíritu se cernía sobre la faz de la tierra. El poder de Dios, la fuerza de Dios, la capacidad divina, ese es el Espíritu Santo. Dos, ¿qué es un regalo? Un regalo es algo muy distinto de un premio. ¿Cuál es la diferencia? Que regalo se le da a cualquiera, premio al que se lo merece. El Espíritu Santo no da premios, da regalos. Y regalo es un sinónimo de don. Don no es don fulano ni un perencejo. Don viene de dar, de donar. Las cosas que Dios da se llaman dones. ¿Y para qué le dan a uno un regalo? Para utilizarlo. A usted le dan un regalo y usted lo primero que hace es mirar qué es. Entonces usted resulta que me trae en un estuche muy elegante con un moño y una tarjeta con mucho cariño para el padre Alejo y abro yo y es una piedra. No, puede ser muy linda, tal vez me la trajo por allá de un lugar muy importante. ¿Para qué me sirve a mí una piedra? Para sacarme la piedra será, porque ¿para qué más? Para pisar papel en la mesa. Lo más importante de un regalo es que sirva, que uno lo pueda utilizar. ¿A usted no le ha pasado eso, que le dan regalos que no sirven para nada? Y uno dice, ¿qué hubo? ¿Qué le dieron? Mire lo que me dieron. ¿Eso para qué? Yo les he contado muchas veces a ustedes que cuando yo hace 20 pico de años, como 27 años, me enviaron a trabajar a África, tuve que ir a Montreal, a Canadá, a aprender francés.
Y entonces allá llegué donde unos padres canadienses y ellos me relacionaron con la comunidad hispana en Montreal. Y yo iba sobre todo los domingos a una iglesia latinoamericana y a una especial donde se reunían los colombianos. Y me hice amigo de muchos colombianos. Y a los 7 meses de haber estado aprendiendo francés, llegó la hora de irme para el África. Y entonces anuncié y los colombianos muy queridos me prepararon una despedida, una misa como a las 11 de la mañana. Y después de la misa, en el sótano de la iglesia, allá debido a las estaciones, sobre todo al invierno, tiene que haber sótanos grandes en la iglesia donde después de la misa la gente se reúne allá a tomar café. Y allá en el sótano me prepararon un almuerzo, una despedida con comida colombiana, muy rico. Ya terminó el almuerzo, entonces yo me fui a despedir y me dijeron, espere padre, espere que le tenemos una sorpresa. Hicieron todos como una calle de honor y eso todo el mundo era emocionado cuando se abre una puerta y aparecen con un regalo. Era así de alto y así de ancho. Y empezaron en esa emoción y aplaudir. Y claro, yo en medio de la emoción del regalo, llego y veo semejante bulto y digo, una nevera. ¿Yo qué voy a hacer con una nevera para África? 13 horas en avión, ¿yo cómo voy a cargar ese animal? Entonces yo confundía la emoción con la frustración, con la tristeza. Ese regalo no me iba a servir a mí para nada. Llegaron con ese animal y empezaron, que lo abra. Y yo llego y abro ese cartón, rompo el cartón. Había una caja más pequeña. Entonces yo dije, una estufa. Tras de que no me gusta cocinar y en el África que no hay gas para donde yo voy, ¿para qué me sirve esta estufa? Yo ya estaba pensando cómo venderla. Y que lo abra. Y abrí la caja. Y una caja más pequeña, dije, un televisor. De todas maneras, ¿para qué me sirve a mí un televisor? Cargármelo hasta allá en el desierto, ¿qué tal que no haya luz? Y que lo abra, y abrí. Y había una caja ya así más pequeñita. Dije, ya sé, es una cámara video. En esa época no había el WhatsApp. Todo era con esas cámaras que parecían una máquina de moler, que tenían un foco así grande. Como la que tiene el camarógrafo. Ahí ya más o menos empecé yo a sentir emoción y abrí la caja y era una caja más pequeña. Dije, esto sí me gustó, es un radio. Claro, entonces yo ya emocionado, abrí la cajita y era un sobre y eso sí que me emocionó. Porque yo cogí el sobre y lo moví aquí y sentí que se movía, dije, un cheque en dólares. Y empezaba yo en medio de la emoción que voy a comprar con esos dólares y que lo abra y abro yo ese sobre y una tarjeta que decía, feliz viaje Padre Alejo, lo extrañaremos. Yo no sabía si romper ese mugre papel, si dar las gracias. Después me dieron un sobre con $5,000, pero después... Eso es un regalo, es algo que ustedes y yo tenemos que utilizar, tiene que ser bueno. Pues el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, a ustedes y a mí nos da esos 7 regalitos que hay allá. Mírenlos allá. Son 7, se llama los 7 dones del Espíritu Santo. Para no tener que empezar a predicarles uno tras otro, los reunimos en 3 grupos. Y los vamos a leer en voz alta. Primero los de este lado. A ver, el de abajo, ¿cuál es? Sabiduría. Arriba, consejo. Y tercero, entendimiento. Mire esos 3 dones, los 3 se parecen. Sabiduría, consejo, entendimiento. ¿Para qué es ese regalo? ¿Para qué le pido yo a Dios que me dé el don de sabiduría? El don de consejo, el don de entendimiento. Para ver las cosas como las ve Dios. Para entender las cosas como las entiende Dios. Para poder discernir qué es lo que Dios quiere. Para tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere para mí.
La sabiduría no es saber cosas, eso es capacidad académica. Eso puede ser inteligencia académica. La sabiduría, el entendimiento, el don de consejo es que yo pueda hablar de acuerdo a lo que Dios quiere. Cuando un papá necesita el don de sabiduría, el don de consejo, cuando le va a hablar a sus hijos y los va a orientar y los va a aconsejar y los va a reprender. Cuando un docente necesita, un líder necesita el don de sabiduría y de consejo, de entendimiento, cuando va a enseñar, cuando va a orientar. Cuando ustedes y yo necesitamos el don de sabiduría, el don de entendimiento, cuando vamos a tomar una decisión. Por ejemplo, la común, la de todos los días. ¿Usted qué piensa cambiar de mujer? Tiene una esposa con la que tiene unos hijos, con la que tiene problemas, con la que tiene dificultades, entonces usted busca otra. Y usted consulta, bueno, ¿qué será? ¿Dejo la mujer, dejo los hijos, me voy a unir a esta? Vaya, pregúntele cualquier hombre que viva en unión libre o que esté casado con una mujer con la que tiene un hijo o varios hijos. Vaya, pregúntele a Dios, dígale, Señor, lo que tú me digas yo lo hago. ¿Tú qué piensas? ¿Dejo esta mujer con la que ya estoy cansado, esta mujer que ya no me provoca, que ya no me seduce, que ya no me hace sentir nada, por esa que me conseguí, que está joven, que está seductora, que está bonita, que me consiente? Señor, ¿tú qué opinas? ¿Para qué le pregunta a Dios? Dios no le va a decir, sí, eso, deje ese carramán de vieja tan cansona, tan celosa. Que no, Señor. Ese es el problema de nuestras equivocaciones. Que nosotros no le pedimos a Dios que nos ilumine, que nos dé sabiduría, que nos ayude a ver, a pensar, a decidir como Él ve, como Él nos ayudaría a pensar y a decidir. Cuando usted va a tomar una decisión de hacerle algo daño a alguna persona, Padre, es que imagínese que yo tengo un negocito hace tantos años, me iba súper bien. Uy, Padre, pero llegó una vieja, llegó un viejo a la cuadra, montó un negocio, montó una empresa, montó no sé qué, y empezó a irme tan mal, Padre, y yo le estoy pidiendo a Dios que se lleve esa persona, que lo saque de la cuadra, que lo mande, uy, que le vaya mal en ese negocio. ¿Usted cree que Dios le va a escuchar esa oración? Y si usted le consulta a Dios, Señor, ¿será que yo le puedo mandar a hacer algo a esa persona para que se vaya? ¿Será que yo qué puedo hacer? Dios no le va a aconsejar eso. Nunca. Cuando usted piensa cobrar venganza, cuando usted piensa sacarse, como decimos, el clavo, cuando usted piensa hacer algo ilícito, algo torcido, cuando usted piensa tomar una decisión en contra de su dignidad y de la dignidad de los demás, consúltele a Dios, a ver Dios qué le diría. Ese es el don de la sabiduría. Por eso cuando los sacerdotes venimos aquí a predicarle a usted la palabra de Dios, lo primero que hacemos es inclinarnos y decirle a Dios que nos dé eso, para poder entender su palabra y poder enseñársela a ustedes. Entonces, esos tres dones, ustedes y yo los necesitamos todos los días. Resulta que usted y yo le pedimos a Dios que nos dé salud, que nos aumente el sueldo, que nos dé buen trabajo, que nos cure la mascota. ¿Qué no le pedimos a Dios? Usted le pide el don de la sabiduría, el don del entendimiento, de consejo, para que usted pueda hablar a la manera de Dios, decidir a la manera de Dios, escoger a la manera de Dios, comenzar las cosas a la manera de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted hace eso, recibe un regalo del Espíritu Santo que se llama serenidad. Cuando uno sabe decidir, cuando uno sabe analizar, cuando uno sabe escoger, tiene una consecuencia en la vida que se llama paz, que se llama serenidad, se llama gozo. Cuando ustedes y yo decidimos, analizamos, interpretamos, hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro capricho, a nuestro antojo,
terminamos en una cosa que se llama desesperación, angustia, frustración. Y el segundo grupo es el de este lado. ¿Cuál es el de este lado? Comencemos arriba. Temor de Dios, piedad y ciencia. ¿Para qué sirven esos tres dones? Para sentir el gozo de descubrir a Dios, de encontrar a Dios, de ver a Dios. El don del temor de Dios no es del terror a Dios, no es del horror a Dios. Temor en la palabra de Dios, para decir temor de Dios, es honra a Dios, respeto a Dios. Es eso que todos ustedes y yo debiéramos tener, una decisión constante de honrar a Dios, de agradar a Dios, de obedecer, de obedecerle, y que Dios nos dé ese gusto de sentir que lo honramos y que lo vemos a Él como el único Dios, Señor y Salvador. El don de piedad, ¿cuál es el don de piedad? No es la rezadera. Uy, no, padre, qué persona tan piadosa. Es que eso reza todo el día. No, eso es ser rezandero. Piedad no es venir y rezar arrugando la cara como si se le fuera a estallar. Piedad es todo lo que usted hace en la oración, en el encuentro con Dios, sea con gozo, con gusto, con solemnidad, con grandeza. ¿Cuál es la persona piadosa que viene a misa? ¿La que se duerme? Esa no es piadosa. Uy, estaba tan concentrado, eso se le notaba. Sí, claro, se le notaba que no había dormido la noche anterior. La persona piadosa es la que siente el gozo en la oración porque encuentra a Dios en la oración. Es la que lee la palabra de Dios con una actitud piadosa. Siente el gozo de encontrar a Dios en su palabra. La persona que tiene el don de ciencia ve a Dios en la naturaleza y lo admira y lo alaba en la naturaleza. Ve a Dios en las personas, en las circunstancias. Y como ve a Dios en todo, no se siente solo, se siente fortalecido, se siente motivado. Y el tercero es el del centro, el que más utilizamos. ¿Cuál es ese don? El don de fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? Fortaleza es eso que a uno, con el paso de los años, le va saliendo en el cuerpo. Fíjese que usted coge un niño de un mes de nacido y usted le coge el bracito y se lo dobla y el bracito se le parte. Ni siquiera se le parte, se le dobla, porque eso es un cartílago. Pero con el paso de los años se va volviendo fuerte. Entonces ya tiene que darle un golpe muy fuerte para partirlo. Usted siembra una palmera y al principio usted le hace así y lo dobla, pero la palmera va creciendo y después ya no la parte porque ya tiene fortaleza. ¿Cuál es el don de fortaleza? Ese que ustedes y yo necesitamos pedirle a Dios todos los días. ¿Para qué? Para enfrentar la vida sin desesperarnos, sin desanimarnos, sin echarnos para atrás, con la capacidad de salir adelante y de superarnos. Fíjese, los discípulos estaban encerrados por miedo y llegó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron: ¿qué tenemos que hacer? Y empezaron a pensar como Dios les inspiraba y empezaron a descubrir a Dios en esa circunstancia. Abrieron las puertas y se fueron a predicar el Evangelio. Los perseguían, los encarcelaban, los mataban. Y ellos nunca perdieron ni el gozo ni la valentía. ¿Eso cómo se llama? Fortaleza. Fortaleza es eso que necesita usted en este momento de esa enfermedad, para no desesperarse. En este momento de esa crisis económica o afectiva o personal, en este momento de estas circunstancias que vive el mundo, tan inciertas, tan difíciles, ¿cuál es el don de fortaleza? Mantenerse en pie, con la mirada enfrente y con la decisión de caminar y de avanzar. Conclusión, mire qué fácil. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios que yo necesito. ¿Y eso cómo me llega a mí? Eso es un regalo que Dios se lo da a todo el que se lo pide, a todo. Y ese regalo ustedes y yo lo necesitamos todos los días. El primero,
sabiduría, entendimiento y consejo para saber qué tengo que hacer. Padre, deme un consejo, me dicen ustedes a mí. Padre, deme una luz. Eso es lo que da el Espíritu Santo. Segundo, la capacidad de descubrir a Dios ahí. Usted que vive viendo brujería en todas partes y maleficios en todas partes y envidias en todas partes, ¿por qué no ve a Dios? ¿Por qué no ve el poder de Dios, la presencia de Dios en su pareja, en su casa, en su hogar, en su trabajo, en esas circunstancias adversas que suceden, en la creación? El don del temor de Dios, de la piedad y de la ciencia. Y eso que todos los días ustedes y yo necesitamos, ¿para qué? Para seguir adelante, el don de fortaleza. Todos los días ore y pídale al Espíritu Santo que le dé esos dones. Porque los apóstoles no estaban jugando parqués, ellos no estaban contando chistes, ellos estaban orando. Y haciendo oración, el Señor les dio, a través del viento impetuoso y de unas llamas de fuego, les dio esos dones, ese regalo. Si ustedes y yo recibimos a diario ese poder de Dios, que es su Espíritu Santo, Él nos trae estos dones. Y con estos dones es que ustedes y yo podremos construirnos una vida como nosotros la decidimos, bonita y feliz, que nos conduce ¿a dónde? A la santidad. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Incline su cabeza. Querido Dios, así como tus discípulos aquella noche de Pentecostés, llenos de miedo y de temor y de incertidumbre, reunidos en oración, tú los sorprendiste y llenaste la sala de luz cuando dejaste que tu Espíritu Santo llegara sobre ellos y se llenaron de fuerza, de poder. Tuvieron conocimiento, luz, claridad, sabiduría y sobre todo, Señor, fortaleza. Y se lanzaron a enseñar tu nombre hasta dar la vida. Gracias, Señor, por el regalo que todos los días colocas en mi vida, el regalo de tu bendición, de tu gracia y de tu poder sobre mí. Hoy te invocamos, Señor, que nos des esos dones, que nos ayuden a mirar la vida a tu manera, a analizar las cosas, a discernir, a entender y sobre todo a elegir y escoger nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros emprendimientos, nuestros comportamientos, de acuerdo a lo que tú nos indicas y nos inspiras y nos señalas y nos muestras, Señor, para obrar siempre bien. Danos tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe a honrarte, a amarte, a respetar tu nombre, a descubrirte en la naturaleza, en las circunstancias de la vida, inclusive en las adversidades. Que nos ayude a verte presente en todo momento de la vida y sobre todo, que me ayude a descubrir con gozo y alegría en el momento de la oración, de la plegaria, que yo sepa y sienta que tú estás ahí, Señor, y sienta el gozo, el encanto de encontrarme contigo, de comunicarme contigo, Señor.
Dame tu Espíritu Santo que me haga fuerte, capaz, que me dé fortaleza, que me dé firmeza, que me dé poder, Señor, para mantenerme en pie, para no desesperarme, para no perder la confianza ni la motivación. Danos tu Espíritu Santo a todos, a los niños y jóvenes y adultos, a los ancianos, a cada uno de nosotros en este día, Señor, para que con la luz y la fuerza de tu Espíritu Santo podamos honrarte y agradarte, haciendo aquello que nos señalas, y podamos caminar día a día hacia la conquista de la santidad. Amén. Yo navegaré, en el río de tu Espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el sacramento pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo, a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión con tu unigénito. En los comienzos de la Iglesia, Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, agradecidos, nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. En principio el Espíritu de Dios, todos, se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu,
de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si el fuego de tu luz brilla en mí, con fortaleza y gozo yo iré. Ilumina, Santo Espíritu, mi ser, y yo me llenaré de amor y fe. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Gracias por la vida de José Reyes Rife, Jorge Enrique Picón, Jessica Andrea Cetina Vargas, Lisandro Mayorga Morales, Blanca Castellanos y Nepomuceno Hernández Hernández. Recibe la acción de gracias de José Álvarez, de María Carolina Arias Jiménez y Euclides Guevara. Te encomendamos salud, bendición y protección para Yurledi Choncote Blanco, Anabel Blanco de Cote, Héctor Riaño Padilla, Ruby Elena Ochoa, Abraham Garita Palomino, Fidel Cetina Ramírez, Claudia Cediel Palomino, Luz Adriana Jaimes y su bebé, Basilio Contreras Rivera, la familia Ramos Silva, Simón Oscar Rodelo Arrieta. Y te encomendamos a nuestros amigos y familiares difuntos, Hortensia y Pablo Emilio Mantilla, Luis Hernando Martínez Mendoza, Zaira Torres Reática, Carlos Julio Oviedo Saavedra, Orfelina Mantilla Sarmiento, Rosemary Sánchez López, Miguel Ángel Albornoz Jaimes, Adelaida Sánchez de Martínez, Alcira Vargas de Alonso, Wilson Chaparro Puerto, Iván Darío Silva, los padres Emilio Zuluaga, Gustavo Vélez y Gabriel Díaz, para que Dios los tenga en su paz. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nunca olvide que el Espíritu de Dios es la potencia de la misericordia y del amor de Dios, es el poder de Dios, que lo recibimos gratuitamente, pero a través de algo que se llama la oración, lo que estaban haciendo los discípulos. Por eso, antes de tomar decisiones, haga oración, pero no para hacer lo que usted quiere, es lo que Dios quiere. Ese es el don de la sabiduría, del entendimiento y del consejo. Es poder hablar y pensar y decidir y mirar las cosas y analizarlas a la manera de Dios. Haga oración todos los días para que Dios le dé esos dones y le ayude a sentir el gozo y la alegría de verlo, de sentirlo, de encontrarlo, y lo cubra con esa potencia de Dios que se llama el don de fortaleza. Oremos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, Él concede la paz a los hombres, el Cordero de Dios viene ya. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Señor mío, que estás vivo, que estás presente aquí en este milagro de la Eucaristía. Quiero recibirte dentro de mi alma, y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Yo esté angustiado y vacío,
Espíritu, ven sobre mí, hazme entender, te suplico. Yo necesito estar junto a ti, protegido bajo tus alas. Mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi sed te anhela. En desierto y soledad, allí estarás. Y podré ver tu poder, veré tu gloria. Y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Haré un nuevo canto y tú transformarás mi ser, y tú transformarás mi ser. Bueno, familia, todos bien fuerte con las palmas, alabar al Señor Jesús. Todos con mucha alegría. Espíritu Santo, llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de ti todos. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Somos solo un pueblo y uno es el Señor. Somos solo un pueblo y uno es el Señor. Oh Señor, llénanos de ti. Oh Señor, llénanos de ti. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Oh Señor, pasa por aquí. Siéntense un momentico. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en la Eucaristía, por participar allá a través de las redes. Que Dios los bendiga. Hermanas y hermanos, de hoy en 15 días es la fiesta del Corpus Christi, como les dije hace 8 días. Y ese día que celebramos la fiesta de la Eucaristía, para darle gracias a Dios que nos da como pan de vida su cuerpo y su sangre, nosotros le ofrecemos el pan cotidiano, el pan diario que ustedes y yo logramos con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Por eso ese día se hace el altar del Corpus, que es que un altar con todos los productos de la tierra, para decirle a Dios: gracias, Señor, por el pan de cada día, que nunca nos falte lo necesario
y danos siempre bendición y salud para trabajar y conseguir el pan. Así que los invito a todos a participar del altar del Corpus. Lo haremos como el año pasado aquí, un gran altar donde traemos todo. Si usted tiene un solar, una finca, una parcela y ahí cultiva plátanos, verduras, legumbres, frutas, tráigalas. Tráigalas y las ofrecemos aquí. Pero si no tiene cultivo, traiga una libra de arroz o una botellita de aceite o una panela, un enlatado, una libra de cualquier grano, garbanzo, arveja, frijol, arroz, harinas y también útiles de aseo. Todo eso que recojamos en ese altar será para compartirlo con el asilo de ancianos San Francisco Javier, con el albergue de ancianos María Auxiliadora, que queda aquí en el barrio San Cristóbal, y con las monjitas del convento, quienes en vez de traer una ofrenda en mercado, quiere hacerlo en un sobre, también trae la ofrenda. Simplemente en el sobre tiene que escribir para el altar del Corpus. Y yo ese dinero se lo comparto también a cualquiera de esas tres instituciones. Así que los invito a todos a participar en lo del altar del Corpus. Los alimentos perecederos, es decir, frutas, verduras, legumbres, las traen el sábado en la mañana, de ayer en 15 días, no este sábado que viene. Es el sábado, ¿hoy es qué? ¿Hoy es 5? 5 y 7, 12. Ah, el 19, esa es una fecha que ustedes ya saben. Entonces, el sábado 18 deben traer las cosas en la mañana o el viernes en la tarde, para que nosotros podamos hacer el altar el sábado y tenerlo listo para el domingo. Lo que no es perecedero, que es toda clase de víveres, granos, harina, aceite, enlatados, útiles de aseo, todo eso lo pueden ir trayendo ya. Lo vamos guardando y lo colocamos en el altar del Corpus ese día. Ese día, de hoy en 15 días, en todas las misas daremos la bendición con el Santísimo. Terminada la misa, entramos con el Santísimo y daremos la bendición sobre cada uno de nosotros, nuestras familias y sobre todos estos productos que estarán aquí en este altar. Una vez más les agradezco a todos su generosidad de gratitud con Dios a través de la ofrenda del diezmo. Recuerden que el diezmo es una ofrenda que lo dice la Biblia, pero es voluntario, eso no tiene cifra. Usted le da a Dios lo que usted quiera como signo de gratitud y de bendición para su vida y su trabajo. Con el diezmo ustedes saben que haremos la reconstrucción de este templo, que cada vez, pues a mí se me ilusiona más el corazón de ver que cada vez está más cerquita la posibilidad de obtener la licencia de construcción. En este momento ya están redactando la nueva escritura, ustedes conocen todo el proceso, pero ya están redactando con la autorización del área metropolitana la nueva escritura, y una vez que se tenga ya esa nueva escritura, ya se diligencia la licencia de construcción. Mientras tanto, con su diezmo vamos haciendo el fondo, que ayer en los bancos, en el saldo de los bancos ayer, ya hay 1.025 millones de pesos. De manera que gracias a todos por su generosidad, que cada 15 días, cada mes, traen su sobrecito, lo llevan a la oficina, o pide las aplicaciones y consigna, eso es lo mejor, porque todo lo que usted transfiere directamente a las cuentas de la parroquia va quedando allá en el fondo. Así que muchas gracias. No olviden el contacto de la oficina, 322-776-4699, y el personal mío, 311-848-8148. Digamos todo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Dios, que comunicas generosamente a tu Iglesia los bienes del cielo, protege la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para que el alimento espiritual le aproveche como incremento de redención eterna.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Linda semana. Un abrazo para todos. María, tú, intercesora María, tú, Nuestra Señora María, tú, intercesora María, tú, Nuestra Señora. Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del Hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo, perseverancia en Jesús. Sola María, tú, Nuestra Señora María, tú, intercesora María, tú, Nuestra Señora.